Para todos aquellos que acaban de llegar al canal por primera vez y no me conocen. Continuando con las fechas de Navidad y de Año Nuevo, a mí se me ocurrió una idea, porque generalmente, sobre todo en los países del norte de Europa, la gente suele regalarse mucho diferentes tipos de conservas. Entonces, también, por otra parte, cuando llegan estas fechas, y lo recuerdo por mi madre, que en paz descanse, que cuando llegaban estas fechas, a pesar de que ella ya vivía en Argentina, ya no vivía en Lituania, donde las temperaturas son extremas en cuanto a frío, y ella preparaba muchas conservas siempre para estas fechas. ¿Por qué? Porque llegaban a casa amigos, entonces siempre había algo que convidar, algo sabroso, algo hecho en casa. Y además, también, siempre, cada amigo que llegaba se iba con un frasco de algún tipo de conserva de las que mi madre preparaba. Entonces, en esta ocasión, y sí me gustaría que fueran poniendo mucha atención, porque al final voy a hacer varias conservas distintas y al final les voy a dar una idea para esta Navidad, para los amigos. En esta ocasión voy a preparar champiñones en escabeche. Y va a ser un escabeche de aquellos buenos, bien trabajados. Entonces, he conseguido unos champiñones muy bonitos, muy buenos. Es una lástima, de verdad. Aquellos que recogen champiñones tendrían que ser más cuidadosos al recogerlos para que no tengamos la necesidad de lavar los champiñones. Porque les voy a enseñar, porque aquí tengo unos que compré, de estos que vienen en cajita, que están muy bonitos, muy limpiecitos, o por lo menos bastante limpios. Estos, con pelarlos es suficiente. Y tengo estos otros que, como verán, tienen demasiada cantidad de tierra, va a haber que limpiarlos muchísimo. Y esto es que cuando uno va a preparar los champiñones, no debe de mojarlos, porque si no absorben el agua, y lo que uno quiere es que absorban los líquidos que vamos a preparar del escabeche, para que absorban esos sabores y no que se llenen de agua y que queden luego insípidos. Por eso es que es una lástima que no tengan más cuidado cuando cortan estos champiñones. Yo he ido al campo en Lituania, al bosque, a buscar champiñones, y yo los he traído bastante más limpios que esto. Es una pena. Una recomendación para aquellos que se dedican a esto, porque cuesta mucho trabajo limpiarlos, y no cuesta tanto trabajo cogerlos con el cuchillo y quitarlos de la tierra, y sin ensuciarlos tanto. Bueno, ¿qué les parece si les enseño los ingredientes que, como verán, voy a utilizar bastantes?
y luego nos ponemos a prepararlos. Les explico cómo los preparo yo. ¿De acuerdo? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart... Les comento que es una conserva ideal para este otoño, que la pueden combinar perfectamente para preparar unas deliciosísimas tostas como aperitivo, de la forma en que más les guste. Y bueno, además también las pueden probar en ensalada, quedan deliciosas. El primer paso fundamental y más que obvio es lavar perfectamente bien los frascos con agua y jabón. Ese es el primer paso. Lo siguiente que haremos es, en una olla muy muy limpia que no tenga ni una gota de grasa, colocaremos un paño, yo en este caso puse una gasa, y colocamos los frascos ya limpios. Llenamos de agua la olla, la llevamos a fuego fuerte y de esta manera los vamos a esterilizar. Yo los dejo, a partir de que comience a hervir el agua, 20 minutos, y de esta manera me aseguro bien de que están perfectamente bien esterilizados. Mientras tanto, vamos a ir pelando y limpiando los champiñones, que como les he dicho anteriormente, es importante que procuremos no mojarlos. Como ven, yo los tallitos los voy raspando con un cuchillo de puntilla, y posteriormente el faldón lo voy retirando. Tienen como un, yo le llamo faldón, esta parte se va retirando y quedan perfectamente limpios. Ya luego se le puede pasar un papel de cocina un poquito húmedo y quitarle el resto de la tierrilla que pudiera tener. Y así nos vamos con todos los champiñones. Es una tarea un poquito trabajosa en mi caso, porque no vienen nada limpio, me los tendrían que haber cobrado un poco más baratos, pero bueno, que nada, que lo que se hace con cariño también se hace con gusto. Así que encantada de poder preparar esta conserva que va para alguien, alguien especial en nuestras vidas, en la vida de mi hermana y mía, alguien que cuida de nuestra salud, y bueno, pues yo también cuido de su salud al ser minuciosa en este tipo de conservas que le estoy preparando. Bueno, aquí ya tengo limpios todos los champiñones, así que comenzaré a trocearlos. Esto ya al gusto de cada persona, cada quien que haga la conserva, que lo corte como más le guste. Yo lo estoy cortando en cuatro, le estoy quitando, como verán, el tallito, y los estoy cortando en cuatro. Ustedes lo pueden dejar como quieran, lo quieren dejar entero, los puede dejar entero, los quieren partir a la mitad, los quieren laminar, como más les guste. Una vez que tenemos listos los champiñones, vamos a pelar las cebolletas y vamos a cortarlas en, pues, como en medias lunas, así en forma de plumilla, que le llaman. Bueno, han transcurrido ya los 20 minutos desde que hirvió, entonces ahora retiramos. Me olvidé decirles que las tapas también tienen que esterilizarse. Yo utilizo tapas nuevas, pero aún así hay que esterilizarlas. Y con cuidado sacamos los frascos, los colocamos sobre una tabla de madera limpia y ahí dejamos que se sequen. Lo que se me olvidó comentarles es por qué coloco el paño debajo. Es porque, por lo menos en la vitrocerámica, aunque también en las estufas de gas,
suele brincotear mucho el frasco y entonces se puede quebrar. Y si le ponemos un paño, pues no pasa nada, no se va a quebrar. Bueno, ya vamos a la mitad del trabajo. Ya tenemos listos los champiñones, ya tenemos listas las cebolletas y también los frascos están esterilizados. Así que ahora colocamos en una olla el aceite de oliva virgen extra y la cebolleta en plumillas a que se rehogue un poco. Y mientras tanto vamos a ir fileteando los ajos, que es lo que nos faltó por preparar. Y los colocamos también junto con la cebolleta para que se rehogue. A la cebolleta le vamos a agregar un par de pizcas de sal y un poco de pimienta recién molida. Yo en este caso estoy utilizando popurrí para que se sazone solamente la cebolleta. Y agregamos el vinagre balsámico y también las hojitas de laurel. Colocamos el jerez, que esto le va a dar un sabor espectacular. Agregamos un vaso de agua, que es lo que hacía mi madre para que no sepa tan fuerte el vinagre. Y ahora agregamos el tomillo, el comino, las pimientas negras, el ají molido, todas las especias y removemos muy bien. Y vamos a dejar que esto reduzca, tiene que reducir todo este líquido. Añadimos la sal gruesa. Y ahora sí mezclamos bien e incorporamos los champiñones, que al principio les va a parecer que es muy poco líquido para tanto champiñón. Tranquilos, porque el champiñón se reduce a mucho, pero como en mi caso yo le agregué un poco más de aceite de oliva virgen extra, pero muy poco, porque les garantizo que va a sobrar líquido. El champiñón se reduce prácticamente a la mitad. Vamos a agregar el orégano. Y vamos a dejar que esto hierva durante unos 10 minutos, no más, porque no queremos que se cocinen demasiado y que se aguaden, porque pensemos que esto luego lo vamos a pasteurizar. Entonces vamos a dejarlo solo 10 minutos y vamos a empezar a envasar. Si se dan cuenta, está sobrando muchísimo líquido, como se los he dicho. Y bueno, ahora vamos a utilizar ese líquido para ir llenando los frascos. Yo les recomiendo que lo dejen a tope prácticamente. Procuren que nada más les quede ese bordecillo que tiene la boca del frasco, solamente ese bordecillo que quede sin líquido. Pero tiene que estar el frasco a tope de líquido. Repartan muy bien las hojas de laurel, las pimientas en cada frasco y cierren perfectamente bien. Los llevamos nuevamente a agua hirviendo por 10 minutos a partir de que el agua hierva, porque de esta manera lo vamos a pasteurizar y entonces ya será una conserva mucho más segura. Los retiramos con muchísimo cuidado porque esto está súper hirviendo, así que ojo con esto, por favor. Y en una tabla de madera, porque si lo hacen en la encimera, a lo mejor con el cambio de temperatura el frasco puede estallar y puede haber un accidente, se pueden quemar. Lo vamos a voltear y si se fijan hace una especie de juego porque la tapa está muy hinchada. Con cuidado al voltearlo porque están muy calientes los frascos, no se vayan a quemar, por favor. Entonces esto lo dejamos así hasta mañana, lo voy a dejar yo, que se enfríe por completo. Ya he acabado, es una tarea laboriosa, sí es verdad, pero yo creo que merece mucho la pena porque son conservas que realmente nunca las vas a comer si las compras hechas, no con este sabor. Es de máxima calidad lo que compramos. Estamos utilizando aceite de oliva virgen extra,
de muy buena calidad. Estamos utilizando vinagre de Módena blanco. Ay, Carmen, ¿qué harías tú sin mí, si no estoy yo para corregirte? No es vinagre de Módena, es vinagre balsámico el tuyo, vinagre balsámico blanco, no de Módena. Que es de muy buena calidad. Y bueno, le estamos poniendo todas las hierbas que muchas veces en las empresas que hacen conservas se ahorran este tipo de hierbas y ponen solo unas cuantas hojas de laurel, unos cuantos granos de pimienta y ya con eso estuvo. Vinagre, agua y un poquito de aceite de girasol. Entonces, claro que el sabor es muy diferente. Esto es mucho más elaborado y, bueno, mucho más artesanal, evidentemente. Entonces, los ponemos boca abajo y, si se fijan, están tambaleando un poco porque está la tapa inflada. ¿Qué pasa? Que al tenerlo así hasta que se enfríe por completo, lo que va a suceder es que se va a retirar el poco aire que tiene adentro y con esto ya evitaremos que crezca alguna bacteria adentro de esta conserva. Esto yo lo voy a dejar así hasta mañana. Hoy son las 7 de la tarde en este momento y, bueno, mañana por la mañana les daré la vuelta, las etiquetaré y se las enseñaré cómo queda ya la tapa, que va a quedar hundida, que eso quiere decir que hizo un buen vacío, y la etiqueta, que es importante, que tiene que decir lo que lleva, lo que contiene el frasco, pero también la fecha de elaboración es muy importante. Verán que si lo preparan, conocerán otro sabor de conservas muy diferente al que están acostumbrados a consumir de los supermercados o de algunas tiendas de delicatessen. Esto es mucho más delicatessen que cualquier otra tienda de lujo. Bueno, nos vemos mañana para que les enseñe cómo quedó, cómo lo etiqueté y a ver qué les parece para que me lo comenten. Hasta mañana. Bueno, ya es el día siguiente. Ya tengo listos los frascos. ¿Qué fue lo que hice? Al voltear el frasco tenía inflada la tapa. Entonces hacía un juego aquí, que ahora, como verán, no lo hace, está firme. Esto quiere decir que hizo un buen vacío. No sé si alcancen a notar que esto está como hundido, no está así de inflado, ¿verdad? ¿Qué más hice? Pues le puse etiquetas. Esta etiqueta para este que va a ser para casa, esta etiqueta que va a ser para regalar, y eso es lo que hago, poner lo que trae y, o sea, lo que es el contenido del frasco, que son champiñones en escabeche en este caso, y las recomendaciones y la fecha en qué se elaboró. La recomendación es esa, que son 10 meses en almacenamiento, pueden durar un año, inclusive un año y medio, pero yo siempre recomiendo que se consuma dentro de los 10 meses. Y luego, pues claro, una vez, eso sí es muy importante, una vez que se ha abierto, tiene que ir al frigorífico y se debe de consumir lo más pronto posible. ¿Qué es lo más pronto posible? Pues antes de un mes, porque si lo dejan pasar mucho tiempo, pues sí corremos algunos riesgos. Recuerden que está la bacteria esta, que no es
nada buena la del botulismo, entonces es importante tener mucho cuidado siempre con cualquier tipo de conservas. Bueno, pues aquí están los dos frascos, el kilo de champiñones que hemos preparado en escabeche. Y bueno, yo les recomiendo que vayan haciendo este tipo de elaboraciones ya. Por eso estoy empezando en el mes de noviembre a subirles estas recetas, porque quiero que tengan la oportunidad de preparar todo esto, porque esto no es sabroso comerlo recién hecho. Esto es bueno que pase por lo menos un mes. Siempre es bueno que pase un mes hasta que ya absorba el champiñón, los sabores o cualquier escabeche. Es bueno que pase un tiempecillo. Entonces yo les recomiendo que comiencen a hacerlo ya. Y ya cuando llegue diciembre, lo que vamos a hacer es un muy buen regalo a las personas que queremos, a las personas que le tenemos muchísimo cariño y que queremos hacer algo especial para ellos. Esas personas a las que uno dice, ¿y qué le voy a regalar si ha de tener de todo? Pues hay algo que no tiene, que es esto, que esto no se compra, porque son productos que vamos preparando con materia prima de muy alta calidad y que esto no lo vende ninguna empresa. Este es algo que, como Carmen cocina, es el sazón que nace del corazón y con la mejor calidad y con todo el cariño del mundo para las personas que queremos, que amamos. Bueno, nos vemos en un próximo video donde también les voy a enseñar seguramente alguna otra conserva, algo rico, sabroso para regalar a los amigos, a la familia, a la gente que queremos. Nos vemos. Bye.